La Junta Central Electoral, una situación parecida se dio en el 2018. Y esta ley, la ley electoral, la 3318, la que tiene que ver con los partidos, y la 1519, que organiza el régimen electoral. Yo creo que si permitimos que se inicie una campaña a destiempo, como está haciéndose ahora, el primero que se lanzó de manera permanente, desde que arrancó la primaria que dividió al PLD, la Fuerza del Pueblo, la PUPU, la FUPU, ¿cómo es? Sí, esa, que no se me olvida la sigla. Ese partido, esa cosa, ese ventorrillo. Desde ese momento comenzó una campaña. No se le puede permitir a Leonel Fernández una campaña. El artículo 41 de la ley electoral establece que las campañas electorales inician un año antes de celebrarse el certamen electoral. Si el certamen electoral más próximo es el 24, debe comenzar en el 23, estamos en el 21, ellos arrancaron en el 20 la campaña. Antes de que Luis Abinader comenzara y tomara posesión, ellos estaban en campaña. No se le puede permitir a Domínguez Brito, por la razón que sea, porque incluso el mismo Domínguez Brito es coautor de esa ley electoral. Cuando fue senador, que no hizo la gran cosa, esa fue la poca cosa que hizo. Margarita Cedeño, que ya se lanzó, que debiera estar presa junto con Leonel por el manejo de fondos, traspaso de empresas, la que era vicepresidenta de la República manejó como 6 mil millones de pesos en la cuestión esa de, del manejo del, de la, del gabinete, de la, del despacho de la primera dama y todos los programas sociales que tenían que ver, que ellos cuantos mil empleados. Y nunca se le cuestionó por eso, debiera estar presa también. Y cuestionada su fortuna junto con Leonel. Lo de esa pareja de esposo debiera estar preso. Eso es lo que más daño le han hecho a este país, esa pareja de esposo a esta nación. Abel Martínez, el síndico que fue presidente de la Cámara de Diputados y síndico ahora de Santiago, se han lanzado una campaña hace tiempo. Algo parecido sucedió cuando se lanzaron en el previo a la campaña en el 2018, que andaba Andrés Navarro, andaba Carlos Peña, que ya salió del PLD, andaba Radamés Carmona, hay un grupo que estaba aspirando. Y en ese momento, hay que decirlo, a quien yo he criticado tanto, Roberto Rosario, sin que existiera la ley de partido, a través de un reglamento estableció que no se le podía permitir a una campaña de tiempo y lo prohibió. Y tuvieron que acatarlo y le tuvieron que quitar muchísimas cosas que comenzaron a poner afiche a destiempo con un simple reglamento. Ahora hay una ley, el artículo 41 habla, que tiene que ser un año antes que comienza a través de los famosos procesos de elección primarias que hacen los partidos el 15 de julio. Entonces, están haciendo una locura. Ahorita el que más cuarto tiene, para que no lo critiquen, va a comenzar el grupo de Abinader a promover la reelección. Y vamos a tener aquí un pandemonium incontrolable, no solo de una locura de una campaña permanente, promover toda esta cuestión en una época debemos tener austeridad, control de gastos, en medio de una pandemia, en medio de problemas económicos graves que tenemos, grandes problemas sociales, y un grupo de pendejos promoviendo la campaña a destiempo. La Junta Central Electoral tiene que actuar como el árbitro responsable que es y tiene que hacer cumplir la ley que prohíbe las campañas políticas a destiempo. No se le puede permitir a este país entrar en una desgraciada locura. Salimos de una maldición de vaina de primaria, salimos de una crisis política que nos metió en una crisis económica, llegó por desgracia una pandemia que nos metió en una crisis de salud. Estamos en un estado de sitio, estado de emergencia, y le vamos a pedir a un grupo de pendejos que anda haciendo campaña política por ahí. Hay que establecer controles, eso está prohibido. Pueden caer presos y ser sancionados con salario, y se tiene que prohibir el proselitismo a destiempo. No se le puede permitir a esta gente esas libertades.
porque ahorita entonces no se lo puede prohibir la Junta al gobierno, que es el que tiene más cuarto y es el que tiene el carril adentro, porque a Luis Abinader le va a corresponder su reelección, aunque él no haya dicho nada. Y ya hay un grupo que lo está promoviendo y tiene todo el demás. Decían, ah, pues ya comenzaron, nosotros podemos también. Y vuelve Abinader 24-28. Lo bueno no se cambia, el cambio sigue. Una vaina así. Entonces no le pueden prohibir eso ahorita, porque este grupo de sinvergüenza comenzó de manera anticipada una campaña, desesperado, porque saben, se nutren de la ignorancia de un pueblo que olvida su historia, y el pueblo que olvida su historia está expuesto a repetirla. Y esta gente, que debiéramos analizar la hoja de vida de cada político de eso, lo que hace es poner propaganda, poner anuncios para lavar el cerebro, lo bruto de este país, que en definitiva lo engañan cada 4 años como becerros. Y no se le puede permitir que tenía 2 leyes, la ley del partido, la 3318 y la 1519. No se puede permitir eso bajo ningún concepto. La Junta tiene que jugar su rol. Y si no sirve para eso, vamos a buscar un mecanismo entonces de convocar para poner otra Junta. Yo le dije a ustedes que esa Junta iba a dar problemas. Porque no actúa con responsabilidad, no tiene coherencia, no tiene fortaleza. No están dando los resultados que creíamos, los imparciales y los doctos, los plus ultras. Y yo dije que esa Junta, dominada por el PLD, le iba a dar grandes dolores de cabeza a este gobierno. Ahorita es capaz de prohibir, porque lance, pero esta gente tiene 1 año en campaña. Y la última que faltaba se lanzó ya antes de ayer, Margarita. Y hay que ver ese anuncio de esa hipócrita, diciendo que si yo, qué sé yo, cuánto vamos, porque no podemos caer en el retroceso. ¿Qué retroceso? Si ustedes gobernaron durante 20 años, usted fue vicepresidenta 2 veces. Y usted no aportó nada que no fuera problema y salir a comprar con los cuartos del pueblo. Me voy a quedar callado mejor. Después cierran esto. Porque tú no sabes los intereses que se mueven en estas vainas. Entonces esos peledeístas son poderosos, tienen todos los medios ellos todavía, y por haber. Buenas noches. Buenas noches. No, tienen que primero bajar el volumen y no poner niños. Entonces, no se puede permitir eso. No se le puede permitir que un grupo de pendejos viole la ley y que haga lo que dé la gana. Luis Abinader, Leonel es su socio, pero le está perjudicando. Ha arrancado una campaña muy agresiva. No se puede permitir el proselitismo en medios radiales, televisivos, nada de esa vaina. Este país, además, nosotros estamos hartos en medio de una crisis. Nos van a meter en esa desgracia ahora, 3 años antes, nos van a poner locos desde ahora. Todos estos pendejos hablando pluma de burro, prometiendo cosas y hablando mentiras, un reguero de sinvergüenzas y charlatanes. Que debieran estar presos, reitero, muchos de ellos. Investigados su fortuna. Ojalá que nos escuche. Que la Junta juegue su papel y rápido. Porque ahorita van a decir, ah, no, el gobierno sale. Reelección, la calle, estamos tirados. La calle del medio, decía el idiota de Hipólito.